Buenos días, una vez más. Bienvenidos a los directos de Puratos. Para los que no me conozcan, yo soy Samuel de la Torre, demostrador de Puratos en Madrid. Y hoy lo que vamos a hacer es una tarta diferente. Siempre desde Puratos venimos diciendo que nuestros productos son versátiles, que hay que darles, hay que tener variación con nuestros productos, hay que sacarle mayor rendimiento. Y hoy lo que vamos a hacer es eso. Vamos a usar satín como base de una tarta y crealís como relleno de una tarta. Vamos a hacer una tarta fresca, una tarta de cara ya pues a las temperaturas que estamos entrando, al verano, de cara al verano, que sea ligerita de comer, fácil de llevar, fácil de comer, fácil de conservar, ¿vale? Y sobre todo que guste a la gran mayoría del público, tanto pequeños como grandes. ¿Qué vamos a usar? Como hemos dicho, de base. Vamos a usar satín red velvet. Diréis, madre mía, siempre satín red velvet, porque estamos muy contentos de la gama satín. Es un producto del que estamos muy orgullosos, es un producto que nos da mucha versatilidad, tiene un buen rendimiento y del que de Puratos estamos muy orgullosos de él, y por eso queremos mostraros que con este producto podemos hacer mucho surtido en el tema de pastelería. Como base vamos a usar satín red velvet, aceite, agua y huevos. Como siempre, vamos a poner a batir. Bien, nosotros vamos a batir 1 kilo. Proceso siempre el mismo. Ponemos agua, huevos, en este caso unos 7 huevos, 6 huevos, depende del tamaño de los huevos, y satín. Bien, mismo proceso para toda la gama de satín. Ponemos en nuestra batidora con la pala a mezclar. Nos gusta repetir el proceso para que lo tengáis claro, para que no surjan dudas. Bien, siempre nosotros marcamos en los tiempos en el saco, pero todo va a depender del tamaño, de la cantidad, de la velocidad del mezclado. Nosotros aquí lo que buscamos es afinar el satín, ¿vale? Vamos a apartar un poquito para que tengamos mejor plano. Buscamos el satín emulsionar finamente, homogenizar lo que es la mezcla. Principalmente lo que tenemos, agua, huevo, satín. Siempre hago un EPIS, y el agua se puede sustituir, por supuesto, siempre el agua lo podemos sustituir por un líquido, bien un zumo, bien una leche. ¿Qué le vamos a ganar? Enriquecer nuestro bizcocho, darle gusto. Lo podemos aromatizar, en este caso no nos hace falta. Ya tenemos satín red velvet, tiene un toque de cacao. Bien, tema importante, tema de colorantes naturales, nada de azoicos. Sabemos que los azoicos producen hiperactividad en los niños. De Puratos buscamos siempre colorantes naturales y sin azoicos para evitar la hiperactividad en los niños. Bien, porque queremos cuidar a nuestros clientes, queremos que nuestros clientes nos duren mucho tiempo para que nos puedan comprar durante mucho tiempo. Bien, dicho esto, lo que comentábamos, tenemos fin a lo que es el batido de satín, incorporamos bifrialto oleico, igual, bifrialto oleico, que queremos sustituir una parte de aceite de girasol por aceite de oliva, que queremos cambiar la textura y cambiar la textura un poco más tupida, más densa. Perfectamente, podemos incorporar mimetic, aristocrema, mantequilla, dependiendo el gusto que queramos dar, ¿vale? Pero siempre vamos a tener en cuenta que lo que vamos a cambiar es gusto y textura. Bien, satín, sabéis, tema de durabilidad, está dotado con la tecnología Actifresh. Bien, lo que nos hace que el producto se mantenga un largo tiempo de vida tierno, muy importante. Formatos, aquí tenemos para mostrar a cámara, pues siempre es el más cómodo, y para obradores pequeños, formato de 5 kilos, recordad, tamaño estándar de toda la vida, de 14, gama Mois, lo tenemos igual,
en 5 kilos. Son muy cómodos para obradores pequeñitos, sitios pequeñitos que tengan tengan poca rotación y quieran tener una gran variedad. Pues bueno, el Gran Maestra Tines se nos ha adaptado al formato de 5 kilos y es muy cómodo, sobre todo a la hora de manipular. Bien, vamos a apartar por aquí lo que es el satín. Tenemos nuestro batido. ¿Veis que no le hemos dado excesivamente trabajo? Estamos haciendo un kilo de una fórmula de saco. No hace falta, simplemente es mezclar, conseguir la textura fina que buscamos. Vale, ahora os lo muestro a cámara. Voy a quitar un poquito esto. ¿Okay? ¿Veis? Si David nos enfoca, ¿veis lo que buscamos? Que el batido esté fino, esté brillante, esté liso. Bien, un exceso de batido, lo que es en la batidora antes de hornear, nos puede ocasionar también problemas. ¿Vale? Vamos a poner en nuestros moldes tarteras tradicionales de toda la vida, tienen muchos, muchos años. Y vamos a usar como desmoldeantes pre-lis. Vale, antiguamente toda la vida pues hemos pintado los moldes mantequilla, margarina, aceite y hemos puesto harina. Esto es muy cómodo a la hora de usar, es muy rápido, es muy limpio y también es seguro de que el producto no se nos va a pegar. En este caso, pues bien, nos vale tanto para moldes de tartera en este caso, como bien, si vamos a escudillar un producto directamente de la lata, siempre recordad que teníamos que aceitar latas para algunas elaboraciones. Igualmente podemos hacernos servir de spray lis en este caso. Vamos a poner para estas teras unos 800 gramos. Vamos a acercar la báscula. 800 gramos porque yo ya, para la elaboración que voy a hacer, vamos a sacar nuestros dos discos que buscamos. Son 800, 850. Vamos a poner 850. ¿Veis? No hace falta estar alisando, simplemente dejamos un poquito que repose y satín ya se nos iguala. Pues lo podríamos repartir, pero en este caso lo tenemos justo. Bien, una vez que tenemos los moldes, los tenemos ya rellenados, dejamos un par de minutos que repose con la intención simplemente de que se nos iguale y tener una subida de cocción regular y tampoco no estar, que estamos muchas veces alisando, intentando que nos quede iguales. Simplemente son unos segundos que el mismo satín se asiente y se iguala. Ahora, esto lo pasaríamos al horno, para no estar yendo para el horno y venir, lo vamos a dejar aquí y ahora los coceremos después. Cocemos 180, unos 35, 40 minutos, ¿vale? Estamos usando un molde de unos 22 centímetros de diámetro para que tengáis una referencia a la hora de usar. Y recordad, hemos puesto unos 800, 850 gramos por molde. Bien, lo apartamos esto por aquí atrás. Siempre la mesa para intentar trabajar lo más limpios posibles. Recordad, si tenéis algunas preguntas, intentaremos contestarlas en directo. Tengo aquí, os voy viendo vuestros comentarios desde el ordenador, que lo tengo aquí delante. Lo que hemos dicho, cocemos el satín, desmoldeamos y tenemos nuestro molde, lo que decíais,
¿Veis? Sube perfectamente. Yo lo he desmoldado, lo he dejado boca abajo enfriando. Tenemos un buen tocho a la hora de hacer. Yo he escogido esta opción de hacerlo en tartera. Igualmente lo podemos hacer en plancha. Una plancha de 60x40 y luego cortar discos. O bien la opción de tartera. Las dos son válidas. Si tenemos en cuenta a la hora de cocer en plancha, pues van a ser un poquito gordas. Intentar coger una lata, pues que sea un grosor que mínimo tenga 1,5 centímetros de altura para la hora de cocer, ¿vale? Y recordar, siempre que hacemos planchas, la temperatura un poquito más alta. En el tartera hemos usado 180 para nuestro horno estático. Para una plancha nos iríamos 200, 210 y por supuesto también el tiempo sería inferior al de una molde de tortada. Bien, vamos a cortarnos unos discos. ¿Vale? Bien, yo tengo este utensilio, oye, lo tenemos, ya que lo tengo, me gusta usarlo, porque así también tengo regularidad, y si no, igualmente, pues con un cuchillo de sierra podríamos sacar perfectamente nuestras piezas. Lo que pasa es que la ventaja siempre que tenemos este aparato, se llama una lira, pues vamos a tener siempre un bizcocho con un corte uniforme. Sabéis que alguna vez, pues si no tenemos destreza con el cuchillo, pues nos podemos torcer. Pero bueno, todo es práctica, también hay trucos. Para el que quiera ser más perfeccionista en ese aspecto, podemos coger dos listones del mismo grosor y con el cuchillo pues intentar hacer el mismo sistema que hacemos con la lira. Apartamos el bizcocho. Por aquí. Vamos a cortar en un aro de 20 centímetros para igualar, para lo que es montar nuestro pastel. Estos recortes perfectamente para esta de tarta no nos vale, pero si montásemos, yo voy, como veis, no los tiro, los dejo ahí guardaditos en la lata, con la intención de que tienen su misión, los vamos a usar. Esto perfectamente ahora con un rallador podemos rallar. Tenemos nuestro bizcochito rallado y montar una tarta red velvet. De otra manera, pues montar estos mismos bizcochos con un relleno montado de ambiente y crealis. Podemos rellenar con un tofil, con un bagel de frambuesa, meter entre medias, o con algún tofil de manzana también nos quedaría bien. Y luego, pues alisar nuestra tarta y decorar con nuestras migas de colores, también le da un aspecto muy visual. Y reciclamos también un producto que, porque no tenemos que tirar, si nos puede servir como decoración de una elaboración. Apartamos por aquí. Como siempre que trabajamos bizcochos, pues se llena todo de migas. Limpiamos un poquito. Bueno, seguimos. Vamos a empezar ya a elaborar nuestro mousse, ¿vale? Me dicen por aquí que tenemos alguna pregunta. ¿No hay tamaño más pequeño de 2 kilos para Carlos Sancho? No, el más pequeño que tenemos, Carlos y compañía, son 5 kilos. Lo sentimos en este caso. Pero no te preocupes. Tiene una caducidad de 9 meses. Yo creo que en 9 meses, oye, pues ese tiempo de usar te daría tiempo, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos aquí? Vamos a empezar a montar nuestra tarta. Yo tengo un aro. La intención de la tarta es que sea 4 centímetros de alto. Bueno, este es más pequeñito, pero ¿qué es lo que tengo? Una tira de acetato, un rollo de acetato, que lo que vamos a poner es entre el aro y nuestro pastel una tira de acetato. Intención de la tira de acetato: lo primero, que lo podamos desmoldar bien y que la congelación también nos proteja nuestro pastel del frío que nos provoca el congelador, que como bien sabéis, el frío también quema, no solo el calor, y tiene esa doble función.
tenemos una miga que se nos ha movido. Bien, como comentaba, el acetato no solamente tiene la función de lo que es facilitar el desmoldeado del pastel, sino también de proteger. Tenemos, igual que luego decimos, tapamos el pastel por arriba cuando lo tenemos en el congelador. ¿Vale? Bien. Tenemos la base hecha, bizcocho satín red velvet. Recordad, le hemos dado 1,5 centímetros, 2 centímetros de grosor para cortar el disco. Queremos que predomine la base, queremos tener una combinación bizcocho crema de queso que vaya pues un poquito igualitaria a la hora de comer. Vamos a empezar a rellenar nuestra crema de queso, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a dejar por aquí nuestra base. Para hacer nuestro relleno. Bien. ¿Qué tenemos? Voy a poner el batidor. Chantipac, que es lo que tenemos enfriado aquí, pesado ya en el pelo de la batidora. Tenemos leche, tenemos por aquí babarras neutro y Kralis. Kralis, producto junto con el red velvet, que es lo que va a predominar en este pastel. Kralis es un preparado para elaborar tartas de queso. No solamente lo vamos a usar para hacer lo que es el tipo cheesecake americano de o abrir el cubo, rellenar un aro y cocer, sino que también lo podemos usar tanto en elaboraciones de bollería como relleno, como en un pastel, que va a ser en este caso lo que vamos a hacer servir para relleno de queso. Babarras neutro, un estabilizante para mousses, que llegando ya a la entrada del calor, que ya estamos en esos días que ya empieza a llegar el calor y dentro de poco empezarán los problemas con que las natas se nos empiezan a caer o los mises se nos empiezan a caer, nos viene muy bien como estabilizante para soportar esas altas temperaturas. No solamente lo podemos usar para estabilizante de mises o gelificante de mises, sino también para estabilizante de nata. Podemos incorporar 20 a 50 gramos dependiendo de donde estemos al principio del montado con la nata, cuando incorporemos el azúcar, montar, y lo que nos va a dar es más cuerpo, nos va a aguantar que nuestra nata no se nos caiga como nos suele pasar cuando llegan estos meses de calor. Leche y, como comentábamos, el chantipac. Voy a poner la leche a calentar. Y por este lado voy a ir montando lo que es la nata. La nata no, perdón. Chantipac. ¿Vale? Estamos usando chantipac por el tema de textura porque queremos que nos aguante bien el relleno de queso. ¿Vale? Ponemos a montar.
estamos calentando la leche porque vamos a disolver el bavaras neutro en la leche, hay que disolverlo siempre en una parte caliente para potenciar lo que es el gelificado que buscamos en la elaboración de muses. Lo tenemos ya listo. Ponemos la leche con el bavaras neutro. Disolvemos bien. Vamos a incorporar piralís, lo vamos a ir incorporando mientras que nos va montando el chantipá, que ya lo tenemos a punto. Vamos a incorporarlo poquito a poco de esta manera para igualar temperaturas. ¿Por qué hacemos esto? Es muy importante no tener un choque térmico porque nos puede acarrear pues pequeños grumos a la hora de mezclar, y no queremos que tener un mousse, queremos un mousse cremoso, una crema de queso que sea cremosa, no encontrar esos tropezones incómodos que resultaría un poco pues reacción de que no le gustase a nuestro cliente. Tenemos nuestra nata, nuestro mix vegetal chantipac semi montado, y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a incorporar poco a poco a esta mezcla. Lo vamos a hacer en el pelo de la batidora, lo vamos a incorporar poco a poco, por lo que hemos dicho, para evitar choque térmico y que nos salga grumos, y así tener nuestro mousse, nuestra crema de queso con crealis y chantipac cremosa. No es un mousse, es como una crema de queso aireada, por eso tiene cierto cuerpo. ¿Veis cómo nos queda perfecta? La tenemos perfecta para meter en nuestros moldes. ¿Se habéis dado cuenta que he trabajado la mezcla final con la lengua, con la intención de no meterle más aire con la varilla? A ver, si le metemos más, si damos más vueltas con la varilla, lo mezclamos, conseguimos que se nos mezcle más y tener una textura mucho más dura, que no buscamos, porque buscamos un mousse que sea ligero a la hora de comer y agradable. Vamos a ir rellenando. Recordad que tenemos el disco de satín Red Velvet. Muy importante aquí en este aro, como es más bajito, muy importante subir paredes, ¿vale? Tener que estar vigilando de que no nos aparezca ninguna incómoda burbuja que luego pueda afear la apariencia final de nuestra elaboración. ¿Vale? Alisamos, nos viene muy bien alisar. Nos podemos apoyar con el acetato para sacar nuestro bien.
Vamos a rellenar el otro. Recordamos otra vez. Siempre importante subir los bordes. Para evitar las burbujas incómodas. Muy importante a la hora de alisar que usemos una espátula que sea más larga que el aro, ¿vale? Para facilitar lo que es el alisado. Bien. Una vez que tenemos aquí, se nos ha rozado un poquito, lo quitamos. La crema que nos queda la vamos a guardar para decorar, ¿vale? Nos ha quedado una poquita crema. La vamos a guardar aquí para decorar ahora el pastel cuando terminemos. Esto pasamos a congelación, lo llevo al congelador y os explico cómo vamos a terminar este pastel. Yo traigo estas dos que ya tengo desmoldeadas, las traigo del congelador, veis que están duras, y vamos a poner, vamos a hacer un baño espejo de queso, muy sencillo a la hora de elaborar. Aquí que tenemos en el bol, que no lo he mezclado, tenemos Kralis, perdón, Kralis, que hemos usado para nuestra crema de queso. Recordad, Kralis, crema de queso, es un preparado para tartas de queso que no solamente nos tenemos que encasillar en ese tipo de elaboraciones, ¿vale? Estamos haciendo nuestro cremoso de queso y Miroir neutro, nuestro glaseado en frío, transparente, como veis, transparente, a la forma de trabajar para poder alisar una tarta, no hace falta calentar, simplemente agitamos, ganamos fluidez y podemos, como veis, podemos alisar. Siempre que metáis cosas en los cubos, sobre todo en los mirrás, ¿vale? Que esté la espátula limpia. Bien, como decíamos, mirrá y Kralis. Lo vamos a mezclar, vamos a hacer un baño espejo de queso. Vamos a apartar por aquí el cubo. Vale. Va muy bien el Miroir Glaseado, pues para pintar frutas, para acabar un baño espejo brillante en nuestras tartas. Es totalmente estable en la congelación, no nos pierde el brillo cuando lo saquemos del congelador. Y vamos a ponerlo encima. Sacamos un poquito la espátula. Vamos a poner una capa. Recordar que este proceso tiene que estar el pastel congelado, si no, nos lo llevaríamos. Y ha quedado ahí un poquito. Vale, vamos a rematar aquí. Como al gelificar el mousse y lo hemos montado del derecho, contrae, nos viene muy bien la contracción que nos va a hacer el mousse frente al acetato para marcar la cantidad justa
que tenemos que poner del baño espejo. Sabéis que tenemos dos formas de montar los muses, del directo, como es en este caso, o del revés, para ganar, sobre todo, que cuando le demos la vuelta tengamos una parte lisa. Vale. Y vamos a poner nuestras tartas en una base de decoración. Quitamos nuestro retrato. ¿Veis cómo buscamos lo que decíamos? Ser simétricos a la hora del relleno y del bizcocho. Como veis, es un pastel sencillo de hacer, rápido y sobre todo bueno, pues los pasteles tienen que ser buenos. Vamos a limpiar la mesa para trabajar y nos falta decorar. Os he dicho que vamos a guardar la crema que teníamos. Vamos a coger una manga con una boquilla rizada. Vamos a hacerle unas rosetas. Sería un poquito irregular. Y sobre estas rosetas vamos a poner un disco de chocolate decorado con fruta. Bien, tenemos aquí el pastel y para terminar la decoración tenemos por aquí, hemos hecho junto con dos plásticos, ¿vale?, unos discos de chocolate blanco, pues bien podemos usar, para los que sepan templar y sean más arriesgados, Bercola de Black Selection. Para los que no tengan tiempo, o ahora que también pues es más complicado templar por tema de calor, podemos usar perfectamente Cover White, fundido. Simplemente estiramos con los plásticos, extendemos con un rodillo y cortamos. Para la decoración, ¿vale?, vamos a poner un poquito de... A ver si en cámara se nos muestra bien. Vamos a poner un poquito de Miroir para nuestra decoración, para sujetar la fruta. Tenemos, voy a coger la tabla que me he dejado aquí atrás. Lo he preparado antes, se lo he dejado ahí secando. Vale, vamos a cortar unas fresas. Mirad qué fresas hemos preparado. Como nuestro pastel, al nivel que nuestro pastel de categoría. Vale, pastel de categoría, fruta de categoría. Vamos a poner un cuarto, cogemos unas frambuesas, vamos a pegarlas aquí, y un arándano. Voy a ayudarme de las pinzas porque tengo los dedos muy gordos y los arándanos son muy pequeñitos y se me escapan. Vale. Y para terminar, ¿veis cómo nos queda la decoración? Vamos a trabajar cómodos. Apartamos por aquí la tabla. Y vamos a poner nuestra decoración alrededor
del pastel. Bien, podemos dejarlo así, simplemente que la fruta pues vaya a vista, o como vamos a hacer en la siguiente, podemos lustrar un poquito con azúcar lustre insoluble para no tener pérdida del azúcar, que se nos funda el azúcar en la nevera, ¿vale? Tenemos el aire, ¿vale? Se me ha ido la primera de la emoción, se me ha ido. Bien, ponemos nuestro disco, lo fijamos bien. Vale, como veis, un pastel muy colorido de cara al verano. No porque sea de queso es pesado, al contrario, es bastante ligero, nos puede sorprender. Que queremos darle más ligereza al relleno, pues ningún problema, podemos también usar ambiente, nos va a dar una textura más alveolada al pastel. Vamos a apartar por aquí y como veis, dos formas, con azúcar lustre, fruta vista, ¿vale? Si lo vamos a vender durante mucho tiempo, pues podemos pintar la fresa con mirror neutro, podemos darle un toque, en este caso no lo hemos querido oportuno, y vamos a montar nuestro pastel en nuestro pequeño escaparate. Pues, como veis, un pastel sencillo, como base estrella, pues tenemos Red Velvet, bien, estabilizante del mousse, recordad, Bavarois neutro, principalmente Satin Red Velvet como base, Crealis para nuestro relleno de queso, y una decoración de fruta, ¿vale? Todos son sugerencias de decoración, nos podemos complicar más, nos podemos complicar menos, pero es un detallito que tenemos en nuestro pastel y hay que marcar siempre pues una diferencia notable y darle el cariño a la terminación del pastel, el mismo cariño con el que hacemos la elaboración, decorarla con el mismo cariño. Y sin más, pues bueno, pasamos a despedirnos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en otro directo de Puratos. Mañana nos toca pan con Carlos. Nos vemos a las 12.